Tu cuenta actualmente, la que tú tienes, está suspendida. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cojones? Está guapísima, tío. ¡Qué guapa que está! Bueno, el vídeo que me traigo entre estas manos. Vaya. ¿Lo estáis viendo, no? ¿Lo estáis viendo? Aquí pone vídeo. Pues, gente, vais a flipar con él. Esta es la continuación del último vídeo que subí, en el que el hijo del dueño de Epic Games, de la nacionalidad española, me habla, acaba un poco bastante mal. Pero chicos, esta es la continuación, vais a verlo. Más o menos por el título podéis estar aclarando las cosas. Pero antes de dejaros con el vídeo, me gustaría que todo el mundo fuera a la descripción, a los dos links que tenéis abajo en la descripción. Y chicos, simplemente registraros si queréis, porque es una forma de conseguir pagos totalmente gratuita. Me encantaría que todo el mundo fuera a ver la última foto que subió, ya que me la han hecho unos cracks del Instagram. Y es una foto mía, y a continuación una foto de los Simpsons. O sea, vais a flipar, así que abajo en la descripción tenéis su cuenta de Instagram. Y podéis dejar también un me gusta en mi cuenta. Lo sé. No te vayas todavía. Mucho decir, oye, sorteo de 5.000 pavos, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo das el pase de batalla? Madre mía, amigos. Oye, el pelo este de hipocampo. ¿What? El sorteo de los 5.000 pavos y el pase de batalla va a terminar cuando empiece la nueva temporada. Puede sacar parte de eso si os portáis bastante bien. Y tengo muchísimo, pero que muchísimo apoyo. Como que estamos teniendo todavía, añado algún pase de batalla más. Pero para ello tenéis que usar el código abierto en la tienda de Fortnite, si no quieres perder el amor de ella. Y hacer todos los requisitos que tenéis abajo en la descripción. Dicho esto, entro... Vídeo. Chicos, vamos a meternos a nuestra página. Aquí estamos en ejecución. Y vamos a ver, porque bueno, ya sabéis, yo la verdad que lo que me dijo el otro día el hijo de Epic Game, no sé si era real al 100%, pero bueno, vamos a meternos a nuestra cuenta de toda la fucking vida y vamos a ver qué tal. Vale, estamos dentro de la cuenta casi ya. Está iniciando la sesión y vamos a ver si realmente no va a pasar nada, como vemos, Vertox, tal. Bueno, vamos a darle ya y vamos a ver qué podemos hacer. Voy a grabar un TikTok y nada, espero que os vaya a gustar un montón. La verdad que... ¿Qué ha pasado, tío? Bro, ¿qué ha pasado? ¿Y mi cuenta de...? Pero si yo tenía nivel 160 o por ahí. No, las skins... No te puedo llegar a creer. Que tengo nivel 4, chavales, que no tengo ni pavos, no tengo nada. Literalmente, ¿qué ha pasado? Ay, no. No. Recuerdo que cuando hablamos con David, que era el hijo del dueño de Epic Games, nos dijo que no iba a banear. Yo no me lo tomé en serio. Buah, tío, qué rabia. ¿Y cómo era? ¿Cómo era su nombre, tío? Espérate, aquí tengo a alguien agregado. A la única maldita persona que tengo agregada en el Fortnite es a David. No sé si lo ha hecho a posta, no sé por qué ha pasado, pero es que, tío, quedan literalmente 2 días y 8 horas para el evento y no tengo skin. No tengo pase de batalla, no tengo skin, no tengo pavos. Madre mía, tío. Me voy a unir a él porque quiero hablar, intentar convencerlo de que me la devuelva o algo por el estilo, porque es que estoy saturadísimo. Loco, que solo tengo la maldita skin esta. Vamos a unirnos a él. ¿Hola? ¿David? ¿Hola? Hola. ¿Me oyes? Escúchame, tío, ¿qué has hecho con mi cuenta? Que estoy al nivel 4. Escúchame, lo mejor de todo no es esto. Vete a las skins. No, ya lo he visto, tío. Ya lo he visto, que no tengo nada. ¿Y ahora qué hago yo, tío? Que no tengo ni un... Estoy súper rayado, tío, que yo tampoco te enseñé la ginesa para que me hicieras esto. A ver, tío, pero es que a ver, es lo que hay. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me baneas una cuenta? Bueno, más que baneármela, como por así decirlo, me la reinicias. Y esa cuenta es desde el principio de Fortnite, básicamente lleva desde la primera temporada. O sea, pero estás tonto, tío, ¿qué te he hecho para que me hagas esto? La skin hacker, no te digo más. Ah, mira, espérate, te voy a enseñar la nueva skin que me han hecho, que es exclusiva de mí. Tiene la parte de arriba como rara, pero el pelo y todo lo demás está bien. Tío, no, ahora mismo me da igual, tío. Me has robado mi cuenta. Está muy guapo lo que tú quieras, pero es que me acabas de robar mi cuenta. No hay ninguna manera de que yo la pueda recuperar. Bueno, a ver, si te digo la verdad, hay una forma. Dime. Tú estés dispuesto a echar 3 PVPs y de gano yo te reinicio absolutamente la cuenta. O sea, te la elimino completamente. Pierdes tu correo, contraseña, todo. Si me ganas los PVPs, te lo devuelvo. A ver, ahora mismo, sinceramente, no tengo nada que perder. Yo creo que ahora mismo me lo tendría que jugar bastante para poder recuperarla. Tu cuenta, créeme, tu cuenta no está reiniciada, ¿vale? Uh-huh. Tu cuenta está en buenas manos. O sea, mi cuenta es como que ahora mismo la tiene otra persona, por así decirlo. No. Tu cuenta actualmente está suspendida. Vaya, ¿y por qué estoy dentro de ella? No, tranquilo, no te preocupes. Hay formas. Tu cuenta actualmente, la que tú tienes, en la que están todas tus skins, está suspendida. Esta cuenta es generada automáticamente. Tienes un correo y una cuenta que es exactamente la misma. Esta cuenta la he generado yo. Uh-huh. Va a ser lo mismo. La única diferencia es que no vas a tener skin. Vas a ser pase 4, no vas a tener skin, ni baile, ni nada. Esta, wow, es el baile que se supone que te tiene que venir. Sí, tío, es lo único que tengo, mira. Pues, tío, tú no tienes nada que perder ya, con lo cual te da igual, ¿no? Sí, yo para adelante, tío, la verdad, no te voy a mentir. Yo ahora mismo me la quiero jugar. Pero sí que es verdad que me gustaría jugar los PvPs con mi cuenta, ya que puede ser la última vez que juegue con ella o algo, ¿sabes? Entonces me gustaría jugar, que me diera la oportunidad de jugar la última vez con ella. Es que... No. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Porque no. Tu cuenta está suspendida. Hasta que no me ganes, no voy a hacer nada. Escúchame, no tienes nada que perder ya, con lo cual que más te dará. Vale, me parece bien. Venga, pues ahora listo y empezamos. Vale, ¿sí, dime? Armas, vale, ven para acá. A ver, dime. Escopeta, Scar.
Estas, ¿no? Hemos dicho. Sí, perfecto. Y notando como que los controles me los has cambiado también o algo. ¿O los has restaurado y no están igual? No, no, los he restaurado, pero perdón. Es que está súper raro, tío. Cuando tú me digas, evita tú. Empezamos en 3, 2, 1. ¿Pero cómo se puede ser tan ratón, tío? Acabo de fallarte una bala. Esto tiene demasiada sensibilidad, yo no sé qué le has hecho. ¡Oh! Está deleteadísimo. ¡Vamos! Vale, me has ganado una, Gigi. Me has ganado una. Vale, 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 vale. Entonces ya he ganado, ¿no? Ya me devuelve la skin o algo. Bueno, no, te dije en un principio, faltan 3. Vale, 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 vale. Ok, ok. Si me ganabas este, ¿sí? Te daba la cuenta. Si no, perdí. Vale, entonces vamos 1-0, ¿no? Pero vale, serás sí, tramposo, tío. Ah, vale, ah, vale, 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 vale. 3, 2, 1. Las toman, David. Bueno, sí que es verdad que el karma actúa. Tío, me has cambiado los controles, me los has restaurado y ahora no sé construir. Ay, ay, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Vamos! Oye, escúchame, tú. Has empeorado algo, eh. Bueno, bueno, pero ¿qué has hecho? Literalmente me has farmeado, bro. David, no, no sé, me ha parecido bastante raro la fórmula en la que me has reventado, pero bueno. Vale, 1-1. Vale, vamos a 1-1. Entonces, a ver, David, una cosa. Si yo ganara este, me devuelves mi cuenta, hemos dicho. Exactamente. Pero 100%, no me vas a hacer ningún tipo de lío, como me hiciste la última vez. 100%, pero si te ganara yo, te borro la cuenta. Vale, vale, yo es que realmente no tengo nada más que hacer. En plan, esto es lo único que puedo hacer, ¿sabes? Lo único que me renta, porque vale. Es que si no, no tengo nada que perder. 5 en el techo, ¿vale? Vale, 5 en el techo. Ahora sí lo más legal posible, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Tío, pero si me ha dado una y me ha reventado. Ah, por cierto, le dijiste a tu padre lo de que tiene que hacer la actualización de los eventos ya, tío, porque sí que es verdad que... Sí, joder. Sí, sí, sí. Esta la lleva hasta la segunda vez. O sea, ¡no! ¡No! Por favor, no seas mala gente y devuélveme la cuenta. No, por favor, te lo pido, devuélveme la cuenta, por favor, salte, te lo pido. ¿Tú sabes? Vale. Espérate, dime. Antes de nada, dime. Escúchame, no has sido tóxico conmigo, has sido muy respetable, no me has pedido pago. Vale. Ni has sido 100% legal, así que por esto, solamente te voy a decir que te voy a devolver la cuenta. Menos mal que las pensado. Ni nada. Bueno, muchas gracias. Sin suspensión ni nada. O sea, con todas tus skins, todos tus vales y todo, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. De verdad, tú no sabes lo que significa eso para mí. En plan, no hay mucha gente que haga esas cosas. Pero wow. Cosa, o sea, yo te baneé la cuenta por el simple hecho de que tío, esa skin tienes que regular un poco. Porque así por la vida, con esa skin. A ver, sé que a lo mejor a vosotros puede sentar mal, pero realmente la skin no estaba hecha en ese propósito, ¿sabes? Venga, salta al lobby tú. Venga, vale, voy. ¿Qué cojones, tío? Me está llamando alguien que no tengo ni idea de quién es. ¿Hola? 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 ¿Quién eres? Oye, ¿El Epic Game? ¿Qué cojones? ¿Y cómo tiene mi Discord si no te tengo agregado? ¿Cómo? Dime, explícame. ¿Tienes algún tipo de acceso o algo que puedes... Me has rastreado. Tengo acceso a todo. Ya, pero yo qué sé, ¿no te has sabido mi ID o algo? Es raro. La verdad es que sí, tengo acceso a tu ID. Necesito que te metas a tu cuenta de Epic. Te la acabo de restaurar todo. Ah, ya me la he restaurado todo. ¿Sí? Entonces me meto ahora mismo a mi cuenta y lo tengo ya todo. Vale, me meto al Fortnite. Voy a ver. Vale, ya estoy aquí dentro de la selección de juegos. Me meto al Battle Royale o algo. Sí, métete y mira la taquilla porque algunas cosas. Sorpresito, te vas a encontrar. Hola, vale. Estoy bastante nervioso porque puede ser que me estés troleando, te estés... Hola, vale. Perfecto. O sea, tengo la cuenta tal cual la tenía, pero... Sí, o sea, solo que veo que solo tengo una skin. Vale, tengo los pavos ahí, todo perfecto. Vale, voy a meterme a las skins. Vale, veo que tengo aquí todas. ¡Oh! ¿Hola, y esto? En mi cuenta la ciclo, que no ha salido, tío. Tienes más skin todavía. Vale, a ver. En plan, dime alguna. Que ¿la ninja? ¿Yo desde cuándo tenía la ninja? ¿Y dorada? La Iconic, a lo mejor. ¿Cómo que la Iconic? Espérate, esto lo tengo que ver yo. ¿Dónde está la Iconic? ¡La Iconic de oro! ¡Qué guapa que está! ¿Hazme la nueva bombardera? ¿Cómo que la nueva bombardera? ¿Esta? ¿Qué cojones? Está guapísima, tío. A lo mejor por ahí hay una skin oculta, que no sé si es esa, que es la que yo te he aplicado por la cuenta de Epic, que no sé si es la que yo pienso, pero tú búscala, que buscando la vas a encontrar. ¿Y esto? ¡Razor! ¡La Razor! ¿Qué cojones que has hecho, bro? ¡Qué sacada de rabo! ¡Estoy flipando! ¿Pero y esto por qué? En plan, ¿qué te ha venido a la mente para regalarme todo esto así de por arte de magia ahora? Nada, regalito. ¡Hala! ¡Flipas!
en colores con la Iconic, bro. Yo creo que la más tocha de todas. Pero vaya tela, tío. O sea, en plan, estoy flipando. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Chavales, estoy flipando. ¿Habéis visto lo que el hijo de Epic Game es capaz de hacer? Y me ha regalado nada más y nada menos que como unas 5 skins. Estoy flipando unos niveles que ahora mismo no sé qué decir. Y chavales, voy a pedir 5.000 likes y todo el mundo suscrito y siguiéndome en mi Instagram si queréis que la próxima skin que me regalen sea ciclo diamante o ciclo de oro.